Estamos de vuelta en Extra Tarde. ¿Han visto cómo era verdad que era un abrir y cerrar de ojos? Bueno, pues ahora llega el momento de la música. Entre Notas, así con dos S, son un grupo de amigos de Guareña que hacen música flamenquita, con mucha gracia y con mucho ritmo. Se lanzaron al escenario sin ningún miedo y no lo deben hacer nada mal, porque superan ya los 100 conciertos en sus 3 años de vida. Podemos escucharles ahora mismo aquí en directo. Con todos ustedes, Entre Notas. Bueno, para empezar, vamos a conocer a los miembros de Entre Notas. Yo no sé si a ti te toca siempre ser el portavoz, Pedro. Una mina. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿quién te acompañan? Porque sois más, sois 6 en total, ¿no? Sí, somos 6, falta el bajo y una chica que nos acompaña, que es Irene Mora, que baila en los conciertos, acompañándonos al baile, y falta el bajo Javier Lozano. Y bueno, aquí tengo a Fernando Monago al cajón, a Rebeca Juez a la voz principal, junto con Sara Miranda, y yo, un servidor. Y un servidor, Pedro. Oye, ¿el nombre Entre Notas, así con estas dos S al final? Pues porque, bueno, Fernando, explícalo tú, que lo explica mejor. Cuenta, Fernando. Pues nada, eso, barajamos varios nombres y lo de Entre Notas, lo de la doble S es porque las notas musicales y porque empezamos los dos y éramos como unos notas, entonces pues pusimos doble S. ¿Queréis los dos unos notas? Así como... Por ponerle un algo gracioso, mismo, pues yo que sé, Entre Notas. O sea, que es un juego de palabras. Y pocas veces, sí, pocas veces se pone con doble S. ¿Y de dónde surge la idea de formaros como grupo? Pues bueno, Fernando y yo fuimos los que nos juntamos al principio y bueno, fuimos buscando a este rebaño que tenemos aquí formado y nada, bueno, hoy estamos entre semicorcheas, ¿no? Porque falta aquí gente, pero bueno, bien, sí, la verdad que Fernando y yo fuimos los que buscamos los componentes y bueno, aquí andamos, por la tarea. ¿En qué estilos os movéis? Esto era una rumbita, ¿no? Sí, rumba. Rumbita, algo de pop, pero más que nada eso, rumba, alegría, para que la gente baile, eso es lo que nos... Pues me quito ligero, divertido. Sí. Fenomenal. Oye, ¿que dónde os vamos a ver este verano tocar? Pues lo más próximo es el 23 de julio de este mes, en La Garrovilla. ¿La Garrovilla? Cerquita. Y luego el 6 de agosto en Salva León. Y el 1 de septiembre en el Casal de Cáceres. Ajá.
tenemos por ahí. Sí que se está dando bien el verano y de hecho, ¿cuánto tiempo lleváis de vida como grupo? Hemos dicho que unos tres años. Sí. Y más de 100 conciertos, o sea que nos va mal. Sí, hemos recorrido bastantes pueblos de Extremadura y con toda la ilusión del mundo y encantados de que nos llamen y de conocer. Hombre, y que siga la cosa. Sí, que ¿estáis, siga. ¿Estáis ahora grabando material? Sale, si Dios quiere y no nada lo interrumpe, el viernes sale nuestra primera maqueta. Bueno. Y bueno. O sea, que estáis en capilla ya deseando. Estamos. Tenemos aquí. ¿El disco para cuándo? ¿Ahora la maqueta? Pues el disco, bueno, si se da bien la maqueta, pues luego ya pensaremos. Sí, poco a poco, poco a poco. ¿Cuántos temas va a tener la maqueta? Va a tener 10 y un bonus track. Ah, bueno, pues la maqueta casi disco. Sí, bueno, tenemos 5 temas propios y 5 versiones. Pues mucho éxito, que ya sabéis que la palabra suerte entre los artistas siempre me dicen, no nos digas eso de la suerte, todos los artistas con el programa. Así que yo os deseo muchísimo éxito este verano y con la maqueta. Oye, si sacáis disco, por favor, venir aquí a presentarlo, por favor. Encantado.